Al otro lado del circo, en las tiendas y en los vestuarios, antes de que la función empiece, se preparan los trucos para la risa. Aquí vemos a Bellini, uno de los mejores payasos de los que actúan en Hispanoamérica, que se ha hecho famoso precisamente por estas originales invenciones que tienen tanto éxito en las pantomimas. Se sujeta Bellini al lema de "no es lo que parece". Así ocurre, por ejemplo, con la sirena que lleva el marinero, de un efecto cómico y visual indiscutible. Todo se prepara y dispone entre las carpas. La función va a empezar. El jefe de pista llama a los payasos para su entrada cómica. ¡Deprisa, deprisa! El público está impaciente. He aquí a dos hermanas gemelas en su actuación sobre el alambre de trepidante ritmo y belleza. Con este número comienza su programa el Circo Krone, uno de los mayores y más antiguos del mundo. Veamos ahora a otro grupo deleitar al público con nuevas variantes de la acrobacia sobre los pies en alto. Rapidez, seguridad y destreza constituyen el sello de este espectáculo original. Ahora los húngaros, utilizando la báscula, ofrecen una arriesgada sucesión de saltos cada vez más difíciles. Con la precisión de una ciencia bien aprendida, los artistas magiares realizan alardes que llegan a parecer inverosímiles. Los jinetes del Cáucaso han ocupado siempre, con sus volteos, un lugar importante en los anales ecuestres. La domadora Margarita Nazarova se mantiene en los mejores términos de amistad con sus tigres siberianos. Margarita tiene 26 años. Las fieras, a pesar de su feroz apariencia, obedecen sus órdenes con la mayor docilidad. Realizan toda clase de juegos y de equilibrio. Por mucho que les excite, no se enfadan nunca. Trabajado bien, les premia con su caricia y les da de comer. Los Beliakov ejecutan saltos a la balanza. La primera vez sale mal, pero luego consiguen realizar el alarde. Equilibrio y destreza con una sola mano. Los Merkis, contorsionistas y barristas cómicos, presentan graciosas innovaciones en su número. En lo alto de la cúpula, el aparato aéreo gira durante el desarrollo de una arriesgada exhibición. La española Pinito del Oro, siempre triunfadora en el trapecio de equilibrio, volando de lado y sin manos. En el bambú oscilante se ejecutan también increíbles proezas. Lo más difícil del ejercicio es el paso de uno a otro lado, que produce un verdadero escalofrío de emoción. La hazaña se ha realizado felizmente. Los Riegeling, retirados en la solitaria región germana de Lüneburg, preparan su nueva atracción de funambulismo con aparato. Sobre las cuerdas y los cables, tendidos en el espacio entre torres de mucha altura, efectúan el viaje de ensayo. Pero se produce una avería y tienen que abandonar el coche suspendido en el aire. Pueden ponerse a salvo por una tercera cuerda. Los compañeros corren en su ayuda. Los que asisten a esta operación tienen la fortuna de ver cómo nace un nuevo número circense.
Riegelin tienen nervios de acero y pueden cumplir las empresas más peligrosas. Efectuada la reparación y ensayado el número, el coche regresa al punto de partida. El circo se mantiene en perpetuo afán de evolución y desenvolvimiento a través de todos los países. En Francia, vemos cómo Roland Schmidt y sus compañeros actúan sobre el cable entre los dos pilares del antiguo viaducto de la Mayenne y a 48 metros sobre el agua. Roland Schmidt abandona las pértigas que tanto ayudan a mantener el equilibrio y se vale tan solo del vuelo de sus manos. Recientemente ha establecido la marca de permanencia del alambrismo. También le atrae el juego del aro, al que se entrega con la misma tranquilidad que si tuviera los pies en la tierra. Este juego del aro, el hula hoop, se ha hecho muy popular también en Holanda, y ha sido precisamente un perro, Max, el que ha continuado la afición que por el ejercicio sentía su dueña ante la sorpresa de los demás animales de la granja. Max está muy contento con el hecho de ser el único can del mundo capaz de efectuar estas exhibiciones. El caballo no sale de su asombro. Con las patas y la cabeza se las compone para hacerlo girar siempre sin pausa ni descanso. Le ha costado mucho tiempo, gran paciencia y apasionante interés el aprendizaje, pero al fin ha conseguido hacer toda clase de filigranas. La cámara lenta descompone los movimientos de Max para que podamos comprobar bien que el hula hoop ya no tiene secretos para él. Jacques de Vaucanson, a quien el grabado nos muestra, nació hace 250 años y fue uno de los más ingeniosos fabricantes de autómatas del mundo. Su arte ha tenido muchos continuadores y los sucesores de Vaucanson consiguen estos increíbles muñecos animados, muy en particular los monos dotados de extraña apariencia de vida. El circo es la fuente de inspiración de todas estas figuras que accionan con acompasados movimientos y que repiten con un indudable verismo todos los ejercicios de la pista. Admiren con qué naturalidad el mono parece saborear el tabaco. Y esta suavidad en el equilibrio. En el ejercicio de levitación, el ilusionista pasa el aro por el cuerpo de la mujer suspendida en el aire. El mandarín chino realiza con señorial lentitud el truco de la bola. Y estos temas en torno al circo dan fin con la imagen de este prestidigitador automático, que nos muestra cómo el juego de la ilusión no se acaba nunca.